dentro de las posibilidades no sociales, todo lo que tiene que ver con comuniones y próximamente confirmaciones. Estamos con la venta de lo que son las vinchas, algunas hebillitas, colitas, vinculados justamente a este acontecimiento. Hemos visto en las redes sociales, bueno, que hasta los barbijos personalizados con esta cuestión de la comunión blancos son los que, bueno, las nenas, los varones, bueno, eligen, ¿no?, a la hora de pasar su comunión o su confirmación. Sí, también. Teniendo en cuenta la situación, también incorporamos todo lo que tiene que ver con barbijos, en este caso blancos, referentes, ¿no?, al acontecimiento. Lo mismo, por ahí el tema de las vinchas, que lo que más está saliendo es justamente en color blanco, mucho con perlas, por ahí algún que otro strass muy chiquitito, o sea, cositas muy delicaditas, lo mismo que los aritos o algún accesorio que pueda combinar justamente con los demás. Exacto, el blanco sería el color elegido para este caso puntual. Sí, generalmente puede que por ahí lo lleven con algún detallecito en rosa o en algún amarillito, pero generalmente es en blanco, mucho raso, mucha puntilla que todavía se usa para estos acontecimientos. Como bien te dije anteriormente, las perlas, por ahí son detalles y algunas inclusive vienen con glitter, pero un glitter que, bueno, obviamente que es algo delicado, que no es algo cargado, que da para la ocasión. Sabemos que hay, bueno, accesorios para el cabello de las niñas que son a lo mejor un poco las más coquetas en este sentido, ¿no? Accesorios también, bueno, pulseritas, ¿eso también se utiliza para este momento en particular? Sí, generalmente alguna pulserita, algo también en tamaño reducido, algo chiquitito, que no llame tanto la atención. Sí, por ahí lo que está saliendo mucho es, como siempre, algún tipo de rosario. Algunos también llevan algún tipo de denario, que puede ser en plata, puede ser en acero, acero blanco. Y se están usando muchos ahora los que vienen con piedritas por ahí rosaditas, celestes en el caso de los varones, o en color cristal, que por ahí es un lindo detalle como para cambiar un poco lo tradicional. Exacto, acentuando lo que es el evento religioso. Y también pensaba en aquellos obsequios, ¿no?, que muchas veces la familia hace a, bueno, a los niños o a las niñas que pasan su primera comunión o la confirmación. Sí, así es. Por ahí también generalmente se lleva con algún motivo religioso, alguna virgen niña, algún ángel de la guarda, para los varones por ahí alguna crucecita. También puede llegar a ser en distintas opciones, o sea, en distintos materiales, plata o acero. Ustedes ya están preparados entonces para este acontecimiento con todos los elementos, los artículos, bueno, que venden en el rubro a que ustedes se dedican, ¿no?, dentro de lo que es Asisa Joyas. Así es, justamente, bueno, ayer terminamos de acomodar un pedido, así que bueno, ya tenemos todo disponible para que puedan pasar a conocer, tomando obviamente los recaudos correspondientes dentro de la situación. Exacto. Alejandra, ¿se consiguen los artículos o hay un mínimo retraso? Sobre todo pensando, ¿no?, los problemas en la relación de transporte y los comercios. Y la verdad es que conseguir se consiguen, pero con mucha paciencia. Por ahí los tiempos de entrega no son los habituales, así que bueno, hay que tener paciencia, por eso por ahí es recomendable empezar a comprar con tiempo en el caso de que lleguen a necesitar algo en particular, por una cuestión de las demoras. Recordemos entonces, para finalizar, los horarios que ustedes están realizando en este contexto de pandemia, pero bueno, sabiendo que los comercios de la localidad tienen un amplia, digamos, tiempo, ¿no?, dentro de lo que es la semana. Sí, estamos de 10 a 12 por la mañana, tanto de lunes a sábados, y por la tarde estamos de 16 a 19:30 de lunes a viernes y hasta las 20 los días sábados.